es algo lindo porque Tapalqué va creciendo, se va financiando un poco más, que eso es bueno también, y que cada uno de los ciudadanos que tengamos un poco más de confianza entre nosotros mismos y podamos salir adelante. La verdad que como comerciantes estamos muy contentos porque que ese dinero se pueda volcar a la ciudad y que quede en la ciudad es de mucho aporte para nosotros los comerciantes. Así que de mi parte, creo que de todos los comerciantes, estamos muy agradecidos con este nuevo proyecto. Este es un beneficio muy, muy bueno. Este, la gente viene y contenta con la tarjeta. La tarjeta Mejor Tapalqué, la verdad, sí funciona. No hay marcha atrás. Es algo muy bueno y la gente está muy conforme. La emergencia sanitaria a causa de la pandemia nos cambió la manera de relacionarnos y encontrarnos. Pero lo que no dejamos de hacer es de trabajar por nuestra ciudad. Por eso, y pensando en nuestros vecinos, impulsamos el programa Mejor Tapalqué Rural. A través de Mejor Tapalqué Rural, los productores que tengan la cuota al día y abonen de manera anticipada la tasa vial recibirán una bonificación del 20% en el valor total del impuesto acreditado en una tarjeta de débito que podrá utilizarse en comercios de distintos rubros que adhieran al programa dentro de nuestro distrito. De esta manera, cumplir no solo beneficia a quien se compromete con su responsabilidad impositiva, sino que además fomenta el consumo y genera ingresos en los comercios de nuestra localidad. Mejor Tapalqué Rural, de Tapalqué para Tapalqué. Municipalidad de Tapalqué, la ciudad que soñamos. Mejor Tapalqué Rural es un programa pensado para que sigamos creciendo. ¿Cómo funciona? Cada productor agropecuario que abona de manera anticipada y lleva la cuota término de la tasa vial recibe una bonificación del 20% del valor total del impuesto. Ese dinero se acredita en una tarjeta de débito que puede utilizarse para comprar en comercios de Tapalqué de todos los rubros. Este circuito de economía solidaria fortalece la relación entre el campo y la ciudad, transformando los aportes en ingresos, trabajo y desarrollo local. Mejor Tapalqué Rural, un programa que nos beneficia a todos. Municipalidad de Tapalqué, la ciudad que soñamos. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Maxi, a Juan Marongay, que son compañeros que desde el primer momento estuvimos trabajando en la idea de implementar lo que fue la tarjeta Mejor Tapalqué. Y hoy tengo la oportunidad de poder lanzar ya con acciones firmes la tarjeta Mejor Tapalqué Rural, donde estamos viendo el comienzo de algo tan, tan importante, un programa que va a ser destinado a que la economía interna de nuestra localidad siga creciendo, ayudando a los comercios y pensando programas, como dice Gustavo, que sean de mucho impacto positivo a nuestra comunidad, pensando en lo que está pasando en esta pandemia que realmente nos ha golpeado a todos. Así que la idea es presentar unos videos, seguramente va a haber algunas preguntas y después, bueno, dejarlo con Gustavo para que charle con ustedes, darle la bienvenida también y tener la posibilidad de tener un intercambio y, por sobre todas las cosas, ya como mencionaba anteriormente, tener acciones ya concretas de las primeras tarjetas que vamos a estar entregando en estos días
y que realmente el productor pueda tener esa cercanía con el comercio local y realmente que la economía y el dinero de nuestro pueblo quede acá en nuestra localidad. Así que muchísimas gracias. Bueno, si quiere arrancar, por favor, Maxi, a contarnos cómo es el circuito de la entrega de los plásticos con la intervención, bueno, del Credicop de Azul. Bueno, buenos días. En principio, agradecer la invitación a toda la gente ahí de la Municipalidad de Tapalqué. Por tu intermedio, hacerle llegar un saludo y un abrazo para todos. Bueno, nosotros desde el banco obviamente que apoyamos este tipo de iniciativas del gobierno municipal, que tiene que ver, como decían ahí los compañeros, con la reactivación de la economía y el flujo de dinero en la misma localidad. Así que bueno, estamos totalmente de acuerdo con este tipo de políticas públicas, digamos, que llevan adelante ahí en la municipalidad. Obviamente que tienen como fin, como también decían, darle movilidad y reactivar la economía, dándole beneficios a los comerciantes, como también a los contribuyentes. Así que desde el banco apoyamos totalmente la iniciativa, la celebramos y nos ponemos totalmente a disposición. Entiendo que han llegado las primeras tarjetas que se estarán entregando en los próximos días. Así que bueno, reiterar el apoyo y ponernos a disposición, y por ahí Martín, que está en representación de Cabal, nos puede interiorizar un poquito más sobre el funcionamiento e ir haciendo alguna consulta que tenga que ver con la utilización, con el funcionamiento. Así que bueno, para eso estamos y nos ponemos a disposición. Reitero el agradecimiento por la invitación. Y bueno, vuelvo a repetir que estamos totalmente a disposición para lo que necesiten, tanto desde la municipalidad como los comerciantes o como también los beneficiarios de esta tarjeta, en este caso los productores rurales. Bueno, Martín, desde Cabal, bueno, te agradecemos por sumarte y bueno, si nos querés contar cuál es la parte que le toca a la institución en todo este nuevo programa municipal. Bueno, muchas gracias. Primero, también como Maxi, agradecer la invitación a participar, a Gustavo, a todo el gobierno municipal y a toda la gente de Talqué. Nosotros estamos trabajando ya hace un tiempo con la municipalidad, con el programa Mejor Tapalqué, que es la tarjeta alimentaria, con muy buen suceso. La verdad que ha sido una implementación modelo. Y bueno, cuando el municipio nos comentó esta idea, la que nos pareció innovadora totalmente, siempre pensando en lo que decía recién Ignacio de la reactivación del comercio local, y bueno, en los momentos que estamos viviendo, como para contarles que una vez que ustedes dieron a conocer este programa, ya hemos tenido interés de otros tres municipios, dos de la provincia de Buenos Aires y otro de otra provincia, consultándonos por los detalles de este programa, porque lo veían innovador. Y bueno, nosotros, más allá de que tenemos 60 programas en todo el país, es el primero de este tipo y nos pareció, la verdad, que magnífico, pensando en la gente del municipio, ¿no? Que los fondos del municipio queden en el municipio y sirvan para reactivar el comercio dentro de la jurisdicción, más en los momentos que estamos viviendo. Respecto al plástico en sí, es una tarjeta precargada, que quiere decir que tiene una carga previa, que es la que el gobierno le va a realizar de acuerdo a lo que se le asigne a cada contribuyente, y puede usarse en cualquier comercio de Tapalqué que acepte un POS, un aparato de captura, una terminal de captura,
No tiene restricción de rubros, es decir, que puede utilizarse para cualquier tipo de consumo en comercios que estén en la localidad de Tapalqué, ¿no es cierto? Con código postal de la localidad de Tapalqué. Así que, bueno, funciona como cualquier otra tarjeta. No tiene costo para los usuarios, es decir, para los productores que la reciben. Esto es importante, costo de utilización ni de mantenimiento, como así tampoco para el gobierno local, en el entendimiento de que esta es una acción de carácter social y de reactivación del comercio, como decíamos, y el espíritu del Banco Credicop y de Cabal de valores cooperativos acompañan este tipo de iniciativas. Así que, bueno, para iniciar hasta ahí, se puede aclarar, bueno, ahí en la filmina se está viendo, la tarjeta sí no opera en cuotas por una cuestión de que tiene una precarga, opera en un pago, y bueno, no tiene ninguna otra limitación. Bueno, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas frecuentes, entre ellas una puede ser a quiénes está destinado y cómo adhieren los productores a este sistema. Es para productores rurales con más de 500 hectáreas que abonan la tasa al día y tienen abonan la tasa por anticipado y tienen de la tasa vial, reciben una bonificación del 20%. Esa bonificación se deposita en esta tarjeta Cabal, que cómo opera en el distrito. ¿Los comercios tienen que adherirse o cómo funciona el circuito para los comercios de Tapalqué? Bueno, si me permitís, ahí evacúo esa duda. Todos los comercios que tengan una terminal de captura, o sea, un postnet, o un Lapos, y que trabajen con la tarjeta Visa, o sea, que admitan la compra en su comercio con tarjeta Visa, automáticamente están habilitados para poder operar con esta tarjeta, porque hay un convenio entre Visa y Cabal donde funcionan con el mismo número de comercio. En todo caso, si hay un problema de configuración en la terminal de captura, nos pueden avisar a mí o por medio de Martín para que nosotros los ayudemos, digamos, para poder configurar la terminal, digamos. Pero mayormente no tendría que haber problemas porque todos aquellos comercios que acepten Visa como medio de pago podrán pasar esta tarjeta sin problemas. Vale la salvedad, no sé si estaba en alguna filmina, es que no se puede, la única condición que tiene el condicionamiento es que no se puede operar con las terminales de Mercado Pago, por una cuestión de código postal de Mercado Pago. O sea que siempre aclaramos que es con una terminal de captura, Postnet o Lapos. Y nosotros desde el banco tenemos la posibilidad, tenemos un sistema, nosotros le llamamos IPago, que también la posibilidad del comercio de adherirse al IPago vendría a ser lo mismo que Mercado, digamos, la misma funcionalidad. Obviamente los costos son más bajos porque es nuestro operativo, y en ese caso sí aceptaría la tarjeta. El Cipago es muy sencillo de adherirse, se adhieren por la página de Cipago. No es necesario que tengan cuenta en el banco, pueden informar un CBU del banco que ustedes trabajen y indicamos lo que es el beneficio. Está por una vez en la adquisición de la
termina el lector. Y también sobre esto la vamos evacuando en el momento. Sí, como agregar algo a lo que decía Maxi, tranquilidad de los comerciantes locales, no hay limitación ni se necesita hacer ningún trámite para poder vender con la tarjeta. La tarjeta es una tarjeta abierta a todos los rubros del municipio de Tapalqué. Cualquier, como decía Maxi, cualquier problema de configuración que haya a través de para poder operar una tarjeta del cual operar, está en el terminal para operar, así que no va a haber ningún inconveniente con la cobertura ni con la posibilidad de que los comercios puedan trabajar con la tarjeta. Bueno, bárbaro. Los periodistas que están acompañándonos quisieran hacer preguntas. Hola, ¿me escuchan? Bueno, es una vacante. Nacho, ¿saben qué número de contribuyentes podrían acceder a esta tarjeta? Al día, bueno, te contesto la parte que sé yo. Está bien, está bien. Después, desde el municipio, me imagino que te pueden dar la base total. Del lado nuestro, ya se emitieron más de alrededor de 60 plásticos que están en el municipio. Pero bueno, la base total del número lo debe tener seguramente Nacho. Hola Nacho, ¿estás ahí? Sí, Osvaldo. Justo ahí te desconectás cuando estamos hablando con Juan Martín y Maxi. Si ustedes tienen el número de la cantidad de usuarios que pueden acceder a esta, de contribuyentes, digamos, que van a acceder a esta. Te decía Martín que ya tienen 70. Hoy estarían para poder ingresar alrededor de 120, 150 beneficiarios a esta tarjeta. Hasta el día de hoy ya tenemos ya inscritos, esperando la tarjeta, casi alrededor de 60 productores,
o vecinas, digamos, que pueden acceder a esta beneficio. Así que realmente vemos con mucho agrado, porque realmente es un programa que lo han tomado como propio, y realmente para nosotros es una alegría que, como mencionaba recién los compañeros, que la plata quede en el pueblo, y obviamente para lo que es la reactivación de la economía y el apoyo a los... ¿no? Que realmente vienen que al día de ayer se depositaron alrededor de un millón de pesos para que sean destinadas a las primeras rurales. Perfecto, por mi parte las preguntas ya estarían. No sé si te paso, Marcos, ¿tenés alguna pregunta? Sí. Sobre los destinatarios de la tarjeta, que no me quedó muy claro lo de los productores de 500 hectáreas. Quería preguntarte si me podían repetir eso, porque no quedó claro, justo se cortaba, y... ¿A quién estaba destinada exactamente, sobre qué tipo de productores? Si también es para trabajadores rurales, como alambradores o molineros. ¿Qué tal? No, la a la actividad rural, o sea, todo tipo de comercio. Y con esto, el beneficio de lo que como pero en gran parte no lo digamos